Espera, espera por favor, no te vayas. ¿Me permites hacer una oración por ti? Sí, qué bueno. ¿Sabes qué dice el libro de Filipenses 1:4? Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Y en este momento estoy orando a Dios por cada uno de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mira la persona que está detrás de la pantalla, Señor. Mira esas personas, Señor, que necesitan tanto de ti, Señor. Detrás de esta pantalla, Señor, hay personas, Señor, que necesitan de tu amor, Señor, que necesitan la verdad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifíquese en ellos de una forma sobrenatural, Señor. Dios mío, Señor, tu palabra dice, Señor, que todo lo que te pidamos, Señor, en tu nombre, creyéndolo, Señor, la recibiremos, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Señor, por aquellas personas, Señor, que están necesitando un bien, un servicio en su casa, Señor. Allí están, Señor, en el nombre de Jesús, muévete de una forma sobrenatural, Señor. Dios mío, Señor, aquí está esta persona, Señor, que está enferma. Señor, pasa tu sanidad en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Fuimos sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso hay que declararlo en el nombre de Jesús. Porque todo lo que Dios hace hay que declararlo. Y por tu sangre preciosa, Señor, por tu amor, por tu verdad, Señor, tú lo haces, Señor. Tú sanas, Señor, nuestras heridas, pero también sana nuestras dolencias, Señor. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre su cuerpo, Señor. Señor, estoy delante de tu presencia, Señor, orando, Señor, por aquella persona que va a su trabajo, Señor. Bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, cuídalo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú bendices nuestras entradas, nuestra salida desde hoy para siempre, Señor, y que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Aquella persona que necesita ser consolada, Señor, porque le falleció alguien, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, que puedas consolar a esa persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, muévete en aquellas personas que están estudiando, Señor. Dale sabiduría, Señor, dale conocimiento, dale inteligencia, Señor, a esas personas que están estudiando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pero muévete en cada uno de ellos, Señor, con tu amor, con tu verdad, con tu justicia, Señor. Y aquella persona que está en delitos y en pecados, Señor, que está cometiendo fechoría, líbralo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para manifestarte en esas personas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria, Señor. Tu palabra me dice a mí que todo lo que te pida, Señor, todo lo que te pida en el nombre de Jesús es hecho, Señor, y lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, porque tienes el poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús. Te quedas.